Bienvenidos a Enfoque Político, les saluda Marilis Llanos. Hoy estamos en horario especial y abordamos de inmediato el tema de inmigración, porque ocupa titulares esta semana. Nuestra congresista María Elvira Salazar ha presentado en Washington y en Miami un plan que dice traerá tranquilidad y paz a millones de indocumentados. Por eso yo estoy aquí para anunciar el plan llamado Dignidad, que incluye asegurar la frontera con toda la tecnología disponible, dar protección permanente a los niños soñadores o los dreamers, reformar las leyes de asilo para que solamente se otorguen a aquel que tenga en realidad una necesidad de asilo político y proporcionar un programa de dignidad para 10 años para toda aquella persona que haya vivido en este país por más de 5 años, tenga hijos americanos, hayan pagado sus impuestos, no hayan cometido ningún crimen y quieran quedarse en el país para seguir ayudando a la economía y la salud de ellas. Esto no es ningún tratamiento especial, lo único que estamos pidiendo es dignidad para seguir trabajando. Bueno, esto es más que un TPS por 10 años, esto es darle el paso de la dignidad para después darle el paso de la redención. Todo el que esté en el camino de la dignidad después puede entrar en el camino de la redención. Congresista, una de las cosas más importantes, vamos a llamarlo así, es el hecho de que María Elvira Salazar llega al Congreso con un proyecto duro, pero con un respaldo bastante grande por parte de un grupo grande de republicanos. Sí, sin duda, los republicanos saben. Esto tiene que salir a la luz en la medida en cómo se encamina este proyecto dentro de ese partido. Dentro del Partido Republicano yo te aseguro que nosotros tenemos los votos para hacer que este proyecto pase a la Cámara de Representantes. Es al revés, es que no tenemos los votos de los demócratas, que supuestamente es el partido que siempre le han prometido a nuestra comunidad que ellos son los buenos de la película. Entonces ahora yo quiero que mis colegas demócratas nos demuestren que ellos en realidad no quieren utilizarnos, sino quieren salvarnos, que es diferente. El secretario de Mallorca dice la frontera está cerrada, sí, y no hay crisis. Bueno, ellos pueden decir obviamente lo que ellos quieran, sabemos de que ellos están, la administración Biden está en una situación que en realidad no nos alegra. Es que nadie quiere que el gobierno falle, nadie quiere tener esa situación tan dura en la frontera, ningún gobierno, yo no me alegro, yo lo que quiero es sobrepasar el que si tenemos o no tenemos y buscar la solución permanente, que es en la que hemos estado 35 años, porque sabemos que el presidente Obama prometió en sus primeros 100 días de gobierno una reforma y el presidente Biden ofreció en sus primeros 100 días de gobierno otra reforma. Mientras tanto está TPS, DACA, los padres, los que están piscando en los campos, toda esa gente queda en el limbo, porque siempre hay, vamos a ver si después, y yo no, es ahora, y ahora es dignidad. Y yo lo único que estoy diciendo es darle la visa a dignidad, y mucha gente en mi partido republicano está de acuerdo. Dale la visa dignidad por 10 años, que se reporten cada 3 o 4, todo eso se negocia. La cosa es que haya la voluntad política y el deseo verdaderamente de darle dignidad a esa gente. Los que están limpiando los baños, los que están recogiendo los tomates y los que están poniendo las cabillas en las construcciones. Ahora, al igual que usted lo hizo, hay otros congresistas que llegaron a la frontera. Vienen dando una queja grande de la crisis y situación en la frontera, en el momento en que Mallorca está diciendo, esa crisis no existe. Marilis, claro que hay una crisis en la frontera y nos da pena con los niños, que son niños que puedan haber sido violados, niños que están siendo traficados, niños que los Estados Unidos, las autoridades no saben qué hacer con ellos, porque a cualquiera le pasara, o al demócrata o al republicano, le pasara a cualquiera. La cosa es, ¿cómo tú vas a tratar este país que es un país noble, un país bueno, un país demócrata? ¿Cómo tú vas a tratar a 15.000 niños? ¿Y dónde los vas a poner? Entonces, eso hay que detenerlo, por eso siempre le he dicho a mi partido, vamos a dar un plan Marshall para Centroamérica, como lo hizo Ronald Reagan, vamos a ayudar a esos países, darle tax incentives a las compañías norteamericanas para que se vayan de la China para Tegucigalpa y para entonces abrir y absorber toda esa mano de obra que está ahí, que lo que quiere llegar aquí es a trabajar, porque esa gente no viene para que le den un cheque del welfare, esa gente lo que vienen es a ver dónde encuentran un trabajo sin ningún tipo de beneficios. Ahora, habías estado en otras ocasiones en ese lugar y tenías una idea de lo que estaba pasando o pudiera haber estado pasando allí. ¿Cuán cerca tu idea de la realidad? Mira, te puedo decir, y esa es una muy buena pregunta, de que donde yo fui, que es el centro de detención del Paso, es gigante, es así como un gran Costco, lleno de divisiones, donde dividen a los niños de 13, a los niños de 14, a los niños de 15, para que no haya agresión sexual ninguna. Los agentes patrulleros están desesperados porque quieren tratarlos bien y no hay espacio. Le dan 3 comidas 3 veces al día. Los pasillos están limpios, los baños, yo lo vi con mis propios ojos. Los baños están limpios, los niños están separaditos, las niñitas están jugando, las niñas de 13 con las niñas de 14, con las niñas de 15. Hay un gran orden, pero es que de eso no se trata, Marilis. Se trata de que eso no vuelva a ocurrir más, que esos niños estén con su familia, con sus padres, que estén en sus países y que los Estados Unidos los ayuden a quedarse y no tener que pasar esos 20 días de frontera que Dios sabrá lo que pasó en ese camino. ¿Cuánto tiempo esperas poderle cumplir a ellos lo que ellos están pidiendo? Yo voy a estar trabajando infatigablemente en hacer que el Plan Dignidad se convierta en ley. Solamente necesito a los demócratas. Punto. Y yo te aseguro que los republicanos están ahí. Gracias a nuestra congresista María Elvira Salazar.